Tu cariño se me va. Se me va como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar. A pesar que de pena yo me muero. Era dueño de tu amor. Es mi culpa de dolor. Llame por teléfono. No, pero llame al tiro, pues ya. Me alegro que esté aquí para que se quede acompañante porque yo tengo que salir. ¿Para dónde vas? Luego te cuento. Gracias, Mariana. Volvemos, cabrón. ¿Aló? Habla su vecina aquí del 46. Dígame sí. Una cosa. ¿Piensa o no abrirle la puerta a la persona que está tocando el timbre? Vamos a llamar a los Pacos. Ay, espérate, estoy hablando yo. Sí, pero por eso, dígale usted. Ya, ya, ya. Mire, en caso contrario, seguir este bullicio, yo con mi marido... Vamos a llamar a los carabineros. Sí, sí, disculpe, señor, disculpe. Lo que pasa es que estaba en el baño y no podía atender, ¿ya? Sí, dígale que somos amigos de un capitán curado de carabineros. Sí, 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 ya, ya, ya. Ya. Sí, adiós, adiós. ¡Ya voy, ya voy! No te voy a poder hacer pasar. Ya, pasa, pasa. Permiso. Buena. Permiso. Mira, discúlpame. Para ser bien sincera, yo en este momento me siento un poquito mal. Entonces, llamé a la agencia para suspender el servicio. Pero la niña de la agencia me dijo que tú ya habías salido para acá y que tenías el celular apagado y que no podía localizarte. Ah, sí, Marcela, perdón, sí. Bueno, ¿y eso? ¿Qué? ¿Y eso qué? Que me arrepentí. ¿Estás segura? O sea, te lo digo porque sé perfectamente cómo te sientes. Sé que puedes estar nerviosa. Pero tranquila, relájate. ¿Es primera vez que llama a alguien como yo para esto? Sí, primera vez, sí. A ver, mira. Marcela, perdón. Marcela, mira, yo creo que... A ver, ¿cómo se dice? Tú... Ten la calma y relájate. Deja que yo tome la rienda de la situación. Además que yo ya tengo experiencia con mujeres como tú que... Bueno, que están en la misma parada. ¿Perdón? ¿Qué experiencia puedes tener tú ser un mocoso? A ver, ¿cuántos años tienes? Ah, eso depende. ¿Cuántos años quieres tú que yo tenga? Si a mí me da lo mismo, o sea... No pretendo que tengas ninguna edad en especial. Lo que quiero saber es cuántos años tienes. 21, ¿eh? 21. ¿Sabes qué podría ser mi hijo? Ah, ya. Así que eso es lo que le gusta. ¿Ah? Con eso fantasea. ¿Qué? Le gustaría que yo fuera tu hijo. ¡Qué horror! ¿Pero cómo se te ocurre que yo voy a pensar una atrocidad así? ¿Pero tú te crees que yo soy enferma? No, perdón. Tranquila, tranquila, mamita. Sí, aquí se hace lo que usted quiera. Mira, incluso... No sé... ¿Te anima? ¿Cómo jugar con estas cositas? ¿Te lo han puesto alguna vez? ¡No! Mira, toma. Oye, ¿por qué no nos tomamos algo? ¿Una copita de vino? Acá discutimos, mira, ven. Carrete especial este, ¿eh? ¿Qué carrete era? Mi cumpleaños. Toma. Toma. No, gracias, no. Mira, en realidad yo lo lamento en el alma.
Todo esto es pura y exclusivamente culpa mía. Lo asumo, lo asumo. Pero ahora te pido, por favor, que te vayas. Marcela, si eres frígida, es mi especialidad. No, creo que el vino. Eso sí, si nos pasamos de la hora, me tienes que pagar la diferencia, eso es obvio, ¿no? ¿Qué te has creído, mocoso insolente? ¡Ándate inmediatamente de mi casa! A ver, Marcela, parece que aquí no nos queda una cosa bien clara, yo te la puedo explicar. Yo no llegué hasta acá solito, ¿ah? A mí me llamó la agencia y me dijo que tú habías pedido exclusivamente que yo estuviera acá, ¿sí o no? Sí, y ahora yo te pido que tú te vayas de acá ahora, ¿ya? Está bien. Bueno, Marcela, ojalá que nos volvamos a encontrar en otro momento de nuestra vida y bueno, que las cosas estén mejor. Igual yo entiendo, los cumpleaños a veces bajonean un poco, ¿cierto? Sí. Cuanto más años pasan, peor. Ya, no le ponga a ver, ¿qué tantos años? 40, tinto. Oye, mira, a mí siempre me pareció una ordinariedad hablar de números a cualquier nivel de la vida, ¿me entiendes? Así que no te voy a decir la cantidad de años que tengo porque lo encuentro demasiado. No seas mentirosa, si estás estupenda. Por más que me halague, no te voy a creer nada. Eres muy mal mentiroso, ¿ya? Eres malo como mentiroso porque yo sé la edad que tengo y es peor, sé la edad que represento, la sé. ¿Te gusta quejarte? No es eso. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no le regalas a tu cuerpo un momento de placer? ¿Será porque me di cuenta que pagarle a un hombre para tener placer no es muy placentero? A ver, Marcelita, parece que a usted no le queda una cosa bien clara. Usted me va a tener que pagarme a mí. Hagamos, no hagamos cositas. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Y por qué voy a tener que pagar yo por algo que no usé? Porque así es la cosa, güey. ¡No, pues! Sí, pues, así es la cosa. Usted me llamó y yo estoy aquí. Usted me tiene que pagarme ahora. Y perdóname, ¿tú crees que yo soy tonta? Yo sé que lo único que te tengo que pagar a ti, si es que te tengo que pagar algo, es la locomoción. A ver, perdón. El estar aquí contigo me significa no estar con mis clientas. O sea, no hay plata, ¿me entiendes? Entonces, si yo estoy aquí, ahora tú me tienes que pagar lo que corresponde. 60 mil pesos la hora, 90 mil pesos la hora y media. Anda, chucha, qué lata, weón. Tenés que estar hablando de plata, weón. De plata. Mira, yo sé perfectamente que lo único que te tengo que pagar es la locomoción. Yo te voy a pasar estas 10 lucas. Date con una roca en los dientes, ¿me entiendes? Porque tú a mí no me vayas a estafar. Ahí no, tienes la locomoción, ya. No, métase esas 10 lucas por donde le lleva, porque yo quiero que me 60 lucas, lo legal. ¿Perdón? Pero tu profesión y lo que estáis haciendo aquí, que yo sepa de legal, no tiene nada. ¡Ah, ya! O sea que con esa estamos. Muy bien. ¿Qué? No se saca esta hueá. ¡Ah! ¡No! ¡Déjalo ahí! Para que entendáis que el tiempo de los demás es tan importante como el tuyo, yo me voy a llevar esta cagada. Si no me devolví las 60 lucas, me pagáis al tiro. No, ese es el reloj de mi abuelo. Déjalo ahí, me por favor. Una ¡no toques raja. Eso! No, nada que con hueá aquí. Usted me tiene que pagarme mis 60 lucas, si no yo me llevo esta cagada. En la esquina de mi casa me dan 60 lucas de más por esta hueá. Ya. Espera. Te espero. Es suiza esta wea, ¿no? Aquí tenés tus 60 lucas. No, pero antes me cuelgas ese reloj donde estaba. Ponlo en su lugar. No me cuesta nada. Ya. Yo trabajo en esto. Ya, ahí, tome. Ahí tienes sus 60 lucas famosas. Gracias. ¿No las vaya a contar? Estamos gente decente, ¿no? Un poco mano guagua, pero ese. Bueno, Marcela. Qué pena que lo que pudo haber sido una noche inolvidable se transforme en esto. Una situación un poco incómoda, ¿no? Sigo mi camino. Espera. Ven, pues te dicen, ven para acá. Voy, mujer. En realidad, tal vez tengas razón. Yo reacciono un poco atolondrada, qué sé yo. Si ya pagué, ¿para qué voy a perder el servicio? Ay, parece que ahora estoy entendiendo todo, Marcela. Nosotros nos vamos ya muy bien. Uh-huh. El problema que a ti te pasa es que es un problema de plata, ¿ah? Que te estás encontrando demasiado caro el regalo de cumpleaños, ¿no? Pero déjame decirte algo, Marcela. No sé, a ver, ¿cómo va? Que te quedes más tranquila. Que esas 60 lucas... yo las valgo. Qué bien, ¿eh? Eso sí, que
de la hora que teníamos pensado, solamente nos están quedando 45 minutos. Ya, pues. Entonces, pasemos al dormitorio para no perder más tiempo, ¿no? Después de... ¿Va? ¿Y? ¿Conocí a la Elena? Desde los 12 años, ¿por? Parte de mis clientas VIP, pero no me he contado que la conocí. ¿No? ¿Me preguntaste? Bueno, no. No. Oye, mira, acércate. Te propongo una cosa. Te propongo que borremos nuestra mente lo que acaba de ocurrir y que comencemos de nuevo. Tu tiempo comienza desde ahora, ¿te parece? ¡Qué suerte! Sí, que para ser sincero, no me gustaría tener problemas con la Elena ni menos con su círculo de amistades, ¿no? Y eso, ¿te parece que quede entre nosotros el secreto? Pero por supuesto, no te preocupes. Excelente. Este es el dormitorio. Impeque. Espérame, voy al baño. Te espero ansioso. Somos dos. ¿Viste lo que te hubierais perdido? ¿Y esa wincha? Fabián. Premium. ¿Eh? 24 centímetros. ¿Qué? ¿Me querís tomar la córrase, medida? Córrase un poquito, córrase. ¿Me querís tomar la medida? Obvio. No, estáis loca ni cagando. Ya. No, estáis loca, Marcela. Sácalo, por favor, sácalo. Marcela, no, córtala, estáis loca ni cagando. O sea, deja de decirme loca. Yo simplemente quiero comprobar si pagué por lo que se publicitó aquí. Ya, sácalo. ¿Tú crees que estás comprando carne? ¿Ah? ¿Crees que te lo pese también? ¿Se puede? No, pues Marcela, no, estamos mal, la cosa no funciona así, estamos mal. A ver, mira, niñito, si yo estoy pagando 60 mil pesos por 24 centímetros reales, quiero comprobar de que no me están estafando, por favor. Pero es que no puede ser así, tan literal, ¿cachai? ¡Ah, ya! O sea, yo no puedo ser literal, pero tú sí puedes llegar a una casa donde está una mujer sola y amenazarla con llevarte un recuerdo invaluable. ¿Ah? Eso lo puedes hacer tú, pero yo no. ¿Sabes lo que creo, pues, Fabián? Que desde que llegaste tu comportamiento ha dejado mucho que desear, fíjate. Bueno, yo lo siento, Marcela, pero estoy cumpliendo, estoy cobrando mis derechos nomás. ¿Ah, sí? Yo también estoy defendiendo y exigiendo mis derechos como consumidora, pues, mijito, si aquí la cosa va para los dos lados igual. No, córtala. Córtala, Marcela, no, ni cagando. ¿Cómo que ni cagando? No, córtala. ¿Cómo que? A ver, ¿sabéis qué?
ya te caché tu onda. Ya te caché tu onda. Tú. No, pues tú no andas ahí buscando un rato de placer. No, pues ahí lo que tú andas ahí buscando. Tú lo que querías es vengarte de todos los hombres que te han hecho daño, ¿cierto? Sí, pues. Eso es. Ah. Eso es. Mi hijito, por favor. Si yo necesitara terapia, le pago a mi psicólogo. ¿Me entiendes? Yo pagué por ti. Por esa cosa. Y si esa cosa no funciona, yo quiero que me devuelvan mi plata. Estoy en mi derecho, pues. ¿Y? Bueno, voy a salir para pa vestirme, por favor. Quiero vestirme, pues. Ya, pues. ¿Me pasáis la zunga, por favor? Ya, bueno, ¿qué? Bueno, mire para otro lado, güey. Soy tu amiga, pues. Soy yo, contéstame. Oh, ya. No. Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Te volviste loco? Perdona, Marcela, pero... ¿Tú le querías contarle a la Elena lo que acaba de pasar recién? Es muy feo escuchar las conversaciones ajenas. Es que entiéndeme, o sea... La Elena es una de mis clientas VIP. Entonces yo no se puede entender, ¿me entendí? No puedo tener problemas. A ver si te estoy entendiendo. O sea, tú me arruinaste mi cumpleaños, ¿ah? Me hiciste sufrir maltrato psicológico en mi propia casa, ¿ah? Te hiciste el supermacho y no fuiste capaz de tener una erección decente. Y ahora quieres que yo mienta para salvar tu pega y que le mienta a mi amiga, a mi mejor amiga. ¡Ah! ¡Increíble! A ver, ¿y qué ganaría yo con eso? ¿Cuánto querí? ¿Cuánto querí? Dime. No, depende. No es solo la plata, listo. No. O sea, si tú hablas de comprar mi silencio, tiene un valor. Si hablas de que me arruinaste mi cumpleaños, es otro precio, ¿me entiendes? ¿Cuánto cuestan las dos, por ejemplo? No sé, pues tú dijiste que tú cobrabas 60.000 pesos. Me pareció un precio razonable. ¿Qué? ¿Qué querés que te pague? ¿Estás loca, weón? 20 lucas estamos. 20 lucas estamos. Dale, toma. Elena. Sí, gordita, soy yo. Sí, se me cortó antes, mi amor. Sí, se me cortó. Ay, Elena, no seas tonta. Si no es... Ya. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, llamé a Fabián y no, fíjate que no... No podía venir porque tenía ocupado hasta el domingo que viene. Sí. Increíble, ¿eh? Bueno, tú me lo habías advertido, gordita. Sí, sí. Bueno, mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Ah, no me digas. ¿Mejor que Fabián? No te puedo creer. ¿Y cómo se llama? Lautaro. Ah, qué bien, tiene un nombre autóctono. Me parece diferente, sí. ¿Cómo? Ah, ya. Ya, po. Dame el número entonces. Sí, pásame el número, ya. A ver, espérate que anoto. Dime. ¿Sí?
Ya, perfecto. Oye, amiga, te corto el tiro para llamar a Tom Brown. Ya, chao, chao. ¡Un culiao, chancho asqueroso! Yo no voy a matar a ese weón, yo lo voy a matar. ¿Qué te pasa a ti si te dejé muy bien con la Elena? ¿Qué te dijo el Lautaro? ¿Qué te contó el Lautaro? Pero qué manía más grande de escuchar las conversaciones ajenas, pero qué feo. Ay, Elena se está atendiendo con el Lautaro, ¿no? ¿Y qué sé yo? Pregúntale a ella. Por eso no me llamaba, por eso yo no me llamaba, lo está llamando a él. Dime. ¿Y es tan bueno, es verdad eso? ¡Qué un patón culiao, aparte terrible viejo, weón! ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tiene? Ah, tiene como 35. Ah, pero para mí está de lo más viejo. Lo único que me hace dudar un poco es que lo encontré un poquito caro, fíjate. ¿Qué, de qué estás hablando? ¿Cuánto le cobra la Elena, weón? ¿80? ¿80 lucas? ¡80 lucas, ese weón picante! ¿Pero por qué te asombra tanto? Tú cobras 60 y bueno, y si él tiene más experiencia, perdóname, pero la experiencia vale y también se paga. Mijita. A ver. ¿Qué dice? Parece que usted no sabe con quién está hablando. ¿Usted sabe quién es el número uno, el VIP de esa puta agencia? ¿Fabián Rey? ¿Fabián Rey? ¿Qué no me cree? Ok. Llame a ese huevón ahora mismo y díganle que venga para acá. Y ahí vemos quién es el top one. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo compré? Así pues, Marcelita. Usted se atiende con los dos y el que más le guste, ese es el top one. ¿Le parece usted el jurado? ¿Qué opina? ¿Con los dos? Bueno, claro, que uno primero y el otro después, pues, Marcela, eso es obvio, ¿no? Ajá. Y después dice que yo estoy loca. Te estoy hablando bien en serio, Marcela, ¿eh? 60, 80. Toma. Ahí tenéis las 80 lucas de ese flight, llámelo al tiro y dígale que se venga inmediatamente para acá y vemos quién es el top one. A ver, pero... ¿Qué? ¿No queréis ser jurado? Te pago. Toma, aquí tenéis 20 lucas más para que seáis jurado. Llámalo al tiro y dígale a ese flight que se venga al tiro para acá y acabamos con esos falsos rumores que me tienen muy mala. Momentito. Cuentas claras conservan la amistad. Haga la tarea nomás, llame a ese weón. Que se venga al tiro para acá, al tiro, al tiro. Botón picante. ¿Aló? ¿Lautaro? Hola, Lautaro. Yo estoy llamando por el aviso del diario. Sí, fíjate que yo necesito un servicio completo y a domicilio. Sí, completo. ¿Cómo? Ay, no, es que yo necesito el servicio ahora. Sí, ahora y ya. No, es que... Sí, de verdad que tiene que ser ahora ya. Sí. ¿Cómo? ¿10.000 pesos más por venir al tiro? Pucha, es que ahí se me iría muy arriba. Fíjate, no me sube mucho el precio. La verdad es que no sé. Ya. Bueno, si tú lo dices, habrá que hacer el sacrificio. Ya. Ya, anota la dirección. Luis Martínez, 1768. Departamento 47. Ya, pues te espero. Oye, mi nombre es Marcela. Adiós. ¿A quién le ha ganado ese guatón picante a nadie? Bueno, yo voy a reclamar en la agencia. Bueno, está bueno sacar así. Ya, pues. Habrá que esperar ahora. Dime. ¿Qué te digo? ¿Y tú te la irás a poder? Porque hace un rato estaba ahí así como medio tiritoncito. Marcela. Yo vivo de esto. Ajá, yo vivo. ¿Y? De esto. One, two, three, four. ¿Sí te crees? ¿Te crees? ¿Así? Ay, pero qué bonito. La sábana. Muy bien. Ah.
gusta, me gusta. Gracias. ¿Y? ¿Rico? Sí, sí. Oye, y bueno, ¿tú estás separada? ¿No? ¿Viuda? No. Ah, ¿no, no te has casado? No. Además, trabajas mucho. Eso pasa a veces. Como todo el mundo. Oye, ¿y tú qué haces? Por Dios, que eres curioso. Soy profesora. Ah, ¿sí? ¿De qué? De biología. Oye, ¿y le hacías clases a cabros chicos? No. Terceros y cuartos medios. ¿Te puedo hacer una pregunta yo a ti? Pregunte tú lo que quieras. ¿Has atendido muchas veces a Elena? Porque según ella fueron una o dos veces solamente. Marcelita. No me preguntes esas cosas, yo soy un profesional. O sea, en mi rubro la privacidad es fundamental. ¿O tú crees que yo salgo hablando aquí de todo lo que hacemos nosotros? Toda la razón. Además, yo lo hacía de picarona nomás porque te estaba probando. Me estabas probando. Sí, pues. Oye, deja hacerte una pregunta. Ay, qué bonito tu anillo. Oye, ¿nunca te habían hecho sentir tanto placer como ahora, sí, por ser? Fíjate que eso podría contestarlo después de que tu colega me atienda. Parece que llegó. Ahora sí. Llegó el momento de la verdad. Permiso. ¿Tuyo? ¿Sí? ¿Estás haciendo una encuesta o me lo vaya a tasar? Ya. Buena. Aquí tenés las 40 lucas que me pediste y 10 lucas más por venirte rápido, ¿ya? Oye, pero si no hay apuro. Ya, guarda. Está bien, mamita, si usted es la que manda. No soy nada tu mamita, ¿oíste? No te desubiques. Pero no se me enoje. Ya, ¿pasamos a la pieza mejor o prefiere algo por acá? Algo distinto. Arriba la mesa o paradito. Ahí en la cocina o las películas. ¿Ah? Soy muy ordinario, weón. Soy chano, weón. Soy chano. Yo no sé cómo chucha todavía te aceptan en la agencia, weón. ¿Vos qué hacía aquí, weón? ¿Qué hace usted ahueonado aquí, señora? Oiga, si usted quiere una partusa, estamos hablando de otros valores, ¿comprende? ¿Viste que soy roto, weón? Soy roto, weón. Perdón. ¿Qué te pasa, weón? Pero soy roto. ¿Vos no cacháis que la palabra partusa ya no se ocupa, weón? ¿No es que hace parecer la weá como si fuera algo cochino? Ay, no me diga. ¿Y qué se usa ahora? ¿Qué se dice? Fantasía. Fantasía, weón. Fantasía. Oye, ¿vos quién te metió ficha, weón? Estoy hablando con la dueña del circo, no con el Tony. Sí, yo soy la dueña del circo, mando. Así que voy a dejar que el Tony siga hablando. Vamos, siga. Gracias. Oye, Lautaro, deja preguntarte algo. ¿Es verdad que vos andáis diciendo que vos sois el top one de la agencia, no? Yo no lo digo, lo dicen las clientas. Ah, bueno, ya. Oye, aprovechando que ahora tenemos una clienta aquí, po, ¿eh? ¿Por qué no probamos al tiro, po? Al tiro que en el top one. Te la tiro así, fina, ¿eh? Mira.
Mira, weón, yo no tengo que andar probando nada. Menos a vos y a usted tampoco, señora. Con mucho respeto, yo soy un profesional. Sí, pero para ver quién vale más, po, Lautaro. ¿Ah? Oye, pendejo, yo sé cuánto valgo. Si vos no tenías idea, es problema tuyo, ¿cachai? ¿Qué pasa, Lautaro? Tiene chusto. Tiene chusto. Te chustó, ¿eh? Mira, weón, si queréis probar quién es el más macho entre los dos, tenéis que poner algo, po. Tenéis que apostar. Yo no hago ni una weá gratis, ¿cachai? Espérate acá, po. Oiga, ¿esta cuestión se le ocurrió a usted? No. Bueno, entonces yo le pido disculpas en nombre de la agencia porque estas cosas no pasan nunca. ¿Eh? No, no se preocupe, yo entiendo. Ah. Después vamos a pasar a lo nuestro, mi reina, ¿ya? Ya. ¡Ya! Aquí está lo mío, 130. A ver, un momentito. Permiso. 5 de 20 y 3 de 10, weón. Voy a poner con lo mío, entonces. Responde, ¿no? 10, 20, 130. Usted que es la jueza de este asunto, se queda con la plata. Después se la va a entregar al que la satisfaga más, a que le dé más placer. Me parece. Ya, pues, cuando quieran. Estamos listos aquí. A ver. Vos primero. Obvio, vos. No, bueno, es nada obvio, amigo. Al cachipú, por favor. De Michael, po. Primera. Dale. Chipum. Dama, te me guía, po. Vamos, pues. Permiso. Voy aquí nomás. También. Por aquí. Chesu, no hay ni gimnasio, bueno. Calentamiento para ella, no más, hermano. Ahora viene en red. Pendejo alzado, ¿sabes lo que te falta a vos? Calle. Oye. Ni en mil años vaya a ser capaz de superar la marca que hice con esa mina, ¿eh? Cagando. ¡Estoy lista! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Abrígate, weón. Vamos, que me estoy enfriando. Che, espérate un ratito, porque te volviste mi fona. A ver, con un poquito más de respeto, ¿ah? ¿Eh?
Ya me faltaste al respeto dos veces. Primero me trataste de frígida y ahora de ninfómana. Oye, ¿tú qué te has creído? Bueno, bueno, perdón, Marcela, perdón. Ya. Ya pues. Vamos a hacer las tareas, ¿ya? Hacer las tareas como Voy. Corresponde, como las hizo su amigo. ¿Vamos? Como la hace el Fabio, imagina. Bien. Ya pues, ya. Voy. Hola, hola, hola. Saque manito. Funciona. La cresta, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Hasta justo me venía a fallar, abuelo. Lo que pasa es que él usa Viagra. Y bueno, yo soy joven, no voy a ser weá, ¿me entendí? Quizá debería, hipo. Ah, weas que tiene la vieja, man. Llámalo para. Sí. Llámalo. Llámalo. Aló. Buenas noches. Oye, weón. Voy a apagar la weá, weón. ¿Qué quieres que te ponga la canción nacional para que se te ponga de pie? Estoy haciendo mi trabajo. Yo me quedé calladito cuando tú estás adentro, ¿no? Respeta, weón. ¿Qué pasa? Mira, te quiero hablar de algo, ¿Qué pues? Shh, mira lo que pasa. ¿Pero por qué tanto misterio? Te voy a explicarte, vos. Ya pues. Te voy a explicarte, espera. Lo que pasa es que quiero pedirte un favor. ¿Qué? Sí. Quiero pedirte que si tú puedes gritar igual que cuando gritabas con él, pero un poco más fuerte. Yo feliz, pero vas a tener que forzarte. No me ha entendido, mira. Lo que pasa es que te estoy pidiendo que actúes un poquito. ¿Tú me estás proponiendo que yo finja un orgasmo? Mira, te deja contarte. Mira, si tú haces toda esta acuática, ¿me entendí? Y es a mí, me elegí ganar ahora a mí. Nos ganamos las 130 lucas de ese weón. Entonces nos repartimos miti y mota. 65 lucas para cada uno. Perdóname. Eso sería hacer trampa. ¿Lo que te importa a ti, mujer? Si gana él, no vemos ni uno. Si gano yo, ganamos 65 lucas cada uno. ¿Pero tú te crees, mocoso insolente, que mi integridad vale 65 lucas cochinas? No. Bueno, entonces quédate con 130. Te quédate con la 130. No, no. Si yo hago algo así, me quedo con todo. ¿Con los 260? ¡Cállate ahora tú, weón! ¡Bájalo! ¿Pero cómo? ¿Y ese weón está loca? Bueno, hay plata mía, hay plata que yo puse, que yo aposté. ¿Y qué perdiste, pues? ¿Pero cómo perdí, de dónde? Tú sabes que la perdiste, pues, ya. Puta, ¿y qué gano yo, weón? Prestigio. O sea, imagínate si yo salgo al mercado a contar entre mis amistades, entre tu círculo de clientas, todo lo que pasó hoy entre nosotros. Imagínate cómo bajaría tu cotización. ¿Cómo bajaría? En cambio, piensa que si yo salgo a contar
Por ejemplo, que tú eres el rey. Que no hay amante que se te iguale. Que eres el mejor de Chile. ¿Ah? ¿Qué pasaría en ese caso? O sea, tienes que ser más visionario, ¿me entiendes? Mira esto como una inversión, no como un gasto. ¿Trato hecho? Puta, pero 50 luquitas. Todo o nada, yo soy seria. Todo o nada. Se me acabó la hora. No, no, no. Tú no te puedes mover de equipo. ¿Cómo querés que me quede acá? ¿Qué querés, chucha, que haga? ¿Cómo que quiero que haga? ¿Quiero que te quede aquí que me ayudé? No. Pero no. Me tienes que ayudar, pues. ¿Pero cómo me vas a dejar solo con este muerto, pues? Oye, escúchame, escúchame. Todo esto fue idea tuya, ¿me entendiste? Si a ti no se te hubiera ocurrido hacer trampa, nada de esto hubiera pasado, po. Mira cómo me dejaron ese espejo. Mira, ¿lo ves bien? Lo rompiste tú. Y vas a tener 7 años de mala suerte. 7 años de mala suerte. Además, si yo no le hubiera dado el golpe a él, ¿qué te hubiera pasado a ti? ¿Qué te hubiera pasado? Contéstame, ¿cómo estaría ahí ahora? ¿Cómo estaría ahí? Como el loli. Ya, pues, ¿me debes la vida o no? Te salvé. Gracias. Pero me tengo que ir igual. No, no te vayas a ninguna parte. Me tienes que ayudar. ¿Pero cómo querés que haga? ¿Qué querés que haga yo? ¿Cómo? Ayúdame a sacar el muerto de aquí. Puta, mira, llama a los Paco. Eso, llama a los Paco y dile que este weón intentó violarte. Eso, intento de violación y que defensa propia. Pero eres brillante, eres brillante. Pues si debe tener un CI altísimo, pues. Claro, les voy a decir yo eso a los Paco. ¿Y qué les explico? A ver, que yo contraté a un prostituto que vino a mi casa. No me gustó mucho, discutí con él. Entonces, como no me gustó mucho, pa, le di un golpe y lo maté. Y más encima por la espalda. ¿Eso les digo? Dame tú, qué weón, le decís, yo me... Pero ¿cómo se te ocurre que te vaya? ¿Viste cómo tiene la espalda llena de corte? Lo mismo, es que puta. Marcela, yo. Mi familia no puede saber que yo trabajo en esto y mi papá. Mi papá está enfermo. Y enfermo el corazón, que se va a morir si se entera que yo trabajo en esto. ¿Pero es que me importa que lo que le pase a tu papá? No, yo me voy. Tú no me puedes dejar sola con esto, ¿me entiendes o no? Lo siento, Marcela. Ponte la chaqueta y quédate aquí.
callado, peor. Señor, ¿por qué me castiga? Me está castigando. Buenas noches. Buenas noches, señora. Seguridad Vecinal de Providencia. ¿Usted es la dueña de casa? Sí, sí, buenas noches. Mire, nosotros venimos por un reclamo por ruido molesto. Ah, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estaba celebrando mi cumpleaños. Pero ya se terminó, así que no van a tener ningún problema más. Ay, ese debe ser mi hijo. ¿Qué pasa, mijito? Tengo sueño. ¡Duermas entonces, pues! Ay, estos lolos. Mire, le explico. Si hay nuevamente un reclamo por ruido molesto, lo voy a tener que cruzar un par. Sí, sí, pero no se preocupe porque no va a haber ningún reclamo más, ¿ya? Listo, señora. Buenas noches. Y gracias por cuidar a los vecinos de Providencia. No se preocupe, señora. Pase. Adiós. Buenas noches. Ábreme la puerta, por favor, que me voy. No te voy a abrir nada. Partiste. ¡Partiste! ¿Será que te tú pase, no me vayas a dejar sola con ese ganchito acá? Tú me vayas a ayudar. Partiste. Ya. Ya, partiste, partiste, partiste. La chucha. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Usted me pegó, pues. Usted me pegó. Eso pasó. Te pegué por desubicado. Sí, pues. ¿Pero cómo se te ocurre hacer ese escándalo en mi casa? A los gritos, romperlo todo, pues. No, pues, eso no se hace. ¿Sabes que llegaron los carabineros? No. Sí, y no te denuncié de puro buena gente que soy. Nada más. Igual, cagaron. Sé que le voy a sacar la cresta a los dos. Más respeto, ¿eh? Más respeto, que a mí no me gustan las groserías. En mi presencia no se dicen groserías. ¿Ya? Disculpe, con mucho respeto, pero me querían cagar ustedes dos, pues me iban a estafar. ¿Pero quién te quería estafar? Pues nadie. Nadie. Era una broma, pues una bromita. Lo que pasa es que no tiene sentido el humor este hombre, por Dios. No, pues. Además, en realidad, fíjate que yo no podría determinar cuál de los dos es el mejor. ¿En serio? ¿En serio? Fíjate que lo he pensado. ¿Y? Flaquito, no, es que espérate, pues, flaquito, yo te explico por qué. Porque lo que pasa es que antes que vos llegaras yo ya la había atendido. Y esto es exquisito, ¿cierto? Y que sí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con el trato que tenemos? ¿Qué va a pasar? Como les decía, estuve pensando, meditando y tomé una decisión. ¿Ya? El primer lugar es... El primer lugar es... Empatado. Declaro empate. Es que no puedo decidir cuál de los dos es mejor, pues, en serio. Así que... Cuentas claras conservan la amistad. Tome. Aquí está su platita. Eso sí, ¿eh? Me quedo yo con 20 mil pesos. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué? Por el espejo, pues. Y contigo estamos a mano. ¿Cómo a mano? A mano, pues. Bueno. Ya, vamos, ya, vamos, sí, vamos. Vamos al móvil. A ver. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Vamos para la... ¿Cómo para la agencia? ¿Sí? Pero qué cabecitas locas, pues. A ustedes dos se les está olvidando lo más importante. Lo más importante. Acompáñenme. Acompáñenme, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ya! Cuidado, cuidado, que viene. Bueno, 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 bueno. ¿No se les ocurre nada?
Pero qué poca imaginación. ¿Qué? ¿Qué? Es mi cumpleaños. ¿Qué se hace en los cumpleaños? De la ELA. ¿Y? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Marcela, que los cumpla feliz. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró.